Bueno, acá podemos ver que tenemos animales de 5 días a 20 días de nacido. Tenemos animales con una genética de 5 octavos, puros y media sangre. Acá se lleva un protocolo en los terneros recién nacidos que al momento del parto, pues ellos se acercan a la mamá una vez que ellas han parido para que éstas pues puedan adquirir lo que es el calostro. El calostro se recomienda que sea en una cantidad abundante debido a que ellos adquieren lo que son las defensas que ya trae el calostro, trae todos los vitaminas y minerales. Y pues se recomienda por lo menos de 2 litros de calostro como mínimo. Este proceso se debe de hacer antes de las 2 horas de nacido, ya que ellos están más propensos a ingerir todas las defensas. Ellos, una vez después de mamar, pues se hace lo que es la curación del ombligo con el yodo. Acá lo aplicamos por lo menos unos 3 a 5 días más para evitar posibles infecciones futuras. Y pues también se les hace la aplicación de una dosis de hierro, ya que se sabe que los terneros recién nacidos nacen con un déficit, o sea, de hierro. Entonces, este pues contribuye a que el animal tenga una mejor condición y un mejor desarrollo. Esa aplicación de hierro se hace al día de nacido, a los 8 días y a los 15 días. Acá, como podemos ver, estos terneros ya tienen su aplicación de hierro. Y pues también a los 15, 20 días se desparasitan con albendazol de forma oral. Se recomienda también de ellos pues ponerles agua limpia porque es fundamental, ya que ellos se van acostumbrando a tomar agua y eso les ayuda a que se desarrolle más lo que es el rumen. Y una vez ya que ellos empiecen a desarrollar, van a empezar a comer lo que es el concentrado. La alimentación que requieren estos terneros a esta edad, pues solamente de agua limpia, y a ellos se les da lo que es el concentrado paletizado. Nosotros acá estamos trabajando con la línea de Moore, entonces trabajamos con ternerina, así se llama el concentrado paletizado. Ellos pues sabemos que no hay una cantidad exacta para ellos porque ellos apenas están empezando a desarrollar el rumen y pues se les pone una cantidad considerada a libre consumo, pero no en exceso, ¿verdad? Ellos poco a poco van adquiriendo pues cada vez más y hasta que llegan a cierta edad pues ellos se trasladan a otra gaveta para ellos ya proceder a lo que es empezarles a dar heno y siempre el concentrado de desarrollo. Acá se lleva un control monitoreando día a día a los terneros para ver si hay alguna patología presente. Normalmente acá en estos terneros, bueno, a esta edad, se presentan lo que son las diarreas, ya sea por una ingesta inadecuada de leche. A veces se le administra mucho más de lo que ellos requieren o un poco menos que los días anteriores, entonces eso provoca lo que es la llamada diarrea de leche. O también hay que prestar atención si son de origen viral o bacteriano y pues hay que estar atentos a no esperar que este persista, ya que puede complicar la vida del ternero y pues puede llegar hasta lo que es la muerte. Acá se trata de evitar todo eso. Porque no hay mejor cosa que la prevención. Bueno, acá se previene pues en el aspecto de que se trata de monitorear que el ternero siempre ingiera la misma cantidad de leche diario, que estén en una condición pues adecuada de limpieza, que el agua esté limpia.
Los machos de San Luis. Pueden encargarlos, ¿verdad? Sí, tienen que encargarlos y que vean los partos y dan una rita y ya está. ¿Cuánto sería lo menos que pueden dar ahí de para sí, matar? Eso lo habla con el muchacho este, el encargado de la finca, que se llama Chico Antonio. ¿Está bien? Es el encargado de la finca. Es el encargado. Tienen curso, mira. Pero hoy los estoy amarrando, mira. Hoy los estoy amarrando porque como la vaca así, ellos están con todo, entonces los estoy amarrando. ¿Y para quitarles eso, qué les hacen? ¿O? De mala leche. Ah. Mira cómo está la pedota, sale. Y si aún no se les quitara, si le bajara la leche, ¿qué se les puede hacer? ¿O se les merma? Para la diarrea. Me